Corte de Noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la llegada de 2.7 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca y agradeció a su homólogo estadounidense Joseph Biden por aceptar esta invitación que le hizo desde hace 2 meses. El mandatario nacional dijo que a cambio de las vacunas, México dará lo que siempre ha dado, amistad y cooperación en todos los órdenes. Aseguró que con este nuevo embarque y los acuerdos establecidos con las demás farmacéuticas, se va a tratar de cumplir el compromiso de vacunar con al menos una dosis a todos los adultos mayores antes de que concluya abril y continuar con la inmunización de maestras y maestros para iniciar con el regreso a clases presenciales. Molestia fue el sentimiento que prevaleció entre la población adulta mayor de Villa de Álvarez al no haber accedido a la vacuna contra el COVID-19 debido a que se agotaron en día y medio las 3.900 dosis de Pfizer que se destinaron para aplicarse durante 3 días en ese municipio. En su mayoría, los afectados argumentan que hay una mala organización de las autoridades que realizan la aplicación y no existe suficiente información ni certidumbre. El Comité sobre la Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, que investigó los reportes de eventos de coagulación después de la administración de la inmunización de AstraZeneca en Europa, asevera que esa vacuna mantiene un balance beneficio-riesgo positivo y que los datos disponibles no sugieren ningún aumento general en las condiciones de trombosis venosa o embolia pulmonar en los pacientes inoculados. Concluyeron que el número de eventos tromboembólicos después de las inmunizaciones está en línea con la cifra esperada de diagnósticos de esas afecciones. Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS, enfatizó la importancia de que se siga aplicando esta vacuna, al igual que todas las que ya están aprobadas. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, Bernardo Salazar Santana, consideró preocupante la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la decisión del juez que concedió la suspensión provisional de la reforma a la ley de la industria eléctrica, toda vez que ejerce presión desde su investidura y lo hace a través de canales no adecuados al llevarlo al terreno mediático. En entrevista con AF Medios, Salazar Santana afirmó que lo peligroso es querer influir en una situación que debe resolverse con base en normas jurídicas y constitucionales para que ese juez se vea presionado a tomar una decisión de acuerdo a los intereses de alguien, lo que significaría vulnerar la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Este viernes 19 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional registró un movimiento telúrico de magnitud 4.2 a las 11.05 horas, con epicentro en zona marítima a 9 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, a 15 kilómetros de profundidad. En lo que va del día se tiene registro de 18 sismos, 2 de 4.3 con epicentro en Chiapas, el de 4.2 en Colima y uno de 4 también en Chiapas. En lo que va del mes, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado 1.354 sismos de diversas magnitudes en todo el país. En 124 de ellos, la magnitud oscila entre los 4 y 5.2. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ya existen líneas de investigación sobre la emboscada donde murieron 13 elementos policíacos, 8 de Secretaría de Seguridad y 5 de la Fiscalía, este 18 de marzo en el Estado de México. Sin embargo, la encargada de la Seguridad Nacional indicó que la batuta del caso la tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que ellos solo colaborarán en el seguimiento e investigación. Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados complementarios del Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Pero qué diferencia tienen estos datos de los resultados normales? El INEGI agregó temas que no había abordado en censos anteriores, lo que permite conocer más a detalle algunas características de la población, el uso de su tiempo, si se reciclan o no los desperdicios, uso de tecnologías, formas de cocinar, migración de personas, entre otras. Los resultados complementarios provienen del cuestionario ampliado que se aplicó solo a 4 millones de viviendas de los 33.645.040 viviendas consideradas en el censo. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.